Hola, somos Danilo y Chapis. ¿Sí? Y queremos invitarte a hacer una pelota de papel. Tomas una hoja y le doblas la esquina derecha de arriba hacia el borde izquierdo del papel, hasta formar un triángulo. Volteas la hoja y la parte de abajo que sobra la doblas hacia arriba. Tomas una regla y te apoyas con ella para recortar el pedazo de papel que sobra y que los cuatro lados queden del mismo tamaño en forma de un cuadrado. Abres la hoja y doblas la esquina de arriba hacia abajo, marcando un segundo triángulo como lo vemos en el video. Tomas dos esquinas y las unes hacia el centro para formar un nuevo triángulo más pequeño. Las puntas de los costados de abajo las vamos a llevar hacia arriba. Volteamos la hoja y hacemos lo mismo del otro lado. Ahora doblas las puntas hacia la parte de en medio, como lo estamos viendo, y hacemos lo mismo del otro lado. Las dos esquinas van en los huequitos y hacemos lo mismo del otro lado. Y por último, soplamos en la figurita y ¡listo! ¡Ya tenemos una pelota de papel! ¡Sí, Danilo! ¡Ahora a jugar con la pelota de papel!